Primero que nada, felicitarlo por la victoria y si puede ser un análisis del partido, qué conclusiones saca, sobre todo teniendo en cuenta que se volvió a ganar en condición de local después de mucho tiempo. Sí, la conclusión que saco es que el primer tiempo de San Miguel fue magnífico, fue rosa con lo que uno quisiera de un equipo que apriete, que haga presión en el momento justo, un equipo que se mantenga lejos del arco en Chubert, un equipo que cuando recupera la pelota sabía cuándo podía hacer dos toques, tres toques, cuándo nos teníamos que transformar en vertical. Yo había visto una mejoría en el equipo con los Andes, pero bueno, cuando perdés la gente no lo ve, la gente se piensa que... Y nosotros perdimos injustamente con los Andes, injustamente. Pero bueno, hoy por suerte se plasmó el trabajo, lo que habíamos pensado, se plasmó en el resultado. Entonces la conclusión es que fue muy bueno el primer tiempo. Un segundo tiempo donde sabíamos y se los pedimos por favor en el vestuario que iba a empezar a venir la desesperación, que querían ganar ante la gente de San Miguel, ante esta maravillosa hinchada que no me deja sorprender día a día. Y que necesitamos ganar el partido este. Entonces yo sabía que instintivamente nos íbamos a ir metiendo. Y bueno, si nosotros suplíamos esa falencia ofensiva que tenemos, hoy si nosotros estamos finos en los últimos metros, este partido está ganando 3-0, porque estaban regalados. Créeme que dentro de la cancha sabía que JJ estaba regalado. Pero bueno, teníamos que ganar. Vos me decís 0-0, sirve 3 puntos, hoy 0-0 teníamos que ganar. Le teníamos que dar una alegría a esta gente y romper el maleficio en esta cancha. Con tu llegada se notó un cambio muy importante en el equipo, muy positivo realmente, a comparación de lo que era con el otro entrenador. ¿Crees que es a voluntad tuya, ya que venías de un tiempo sin poder ser técnico, las ganas tuyas y las ganas de los jugadores? ¿Qué plantel te encontraste y con qué plantel estás hoy en día? No, yo me encontré con un grupo de muchachos por ahí con una idea totalmente distinta a lo que uno piensa. Encontré un equipo que había que hacerle sentir los partidos, su correr. Yo cuando vine acá creo que lo primero que le dije a todos ustedes que conmigo San Miguel iba a correr, por lo menos de entrada iba a correr, me iba a canjear la actitud, el coraje, la entrega. En ninguno de estos 7, 8 partidos, no sé cuántos llevamos, nunca canjeamos la actitud, la entrega y el coraje. Eso para cualquier técnico, cualquiera de cualquier categoría, es una ventaja que llegue el mensaje que acá hay que correr, hay que transpirar y hay que vivirlo, hay que sentirlo. El fútbol se siente. Porque si yo analizo todo lo que cobramos, lo que estamos acá, lo que vivimos, ustedes no saben que no estamos salvados ni mucho menos, somos trabajadores. Entonces yo lo siento, yo me levanto todos los días 6 de la mañana sin despertador, porque vengo acá dentro de una cancha que es donde me gusta, donde amo, y uno tiene que tratar de contagiar a los muchachos que sea así. Lo entendieron, lo interpretaron y bueno, hay que ir a agregarle cositas. Todo equipo, chicos, se forma de atrás hacia adelante. Cuando yo vine acá le dije, se empieza a formar de atrás hacia adelante, a pesar que a veces uno escucha, para adelante, yo también quiero ganar otro partido 5-0. Pero los equipos se forman de atrás hacia adelante. Y creo que nosotros en eso no le erramos, estamos formando el equipo este de atrás hacia adelante. Cuando llegó, una de las primeras decisiones que tomó fue recortar parte del plantel, porque era un plantel muy, muy largo. ¿Tiene pensado seguir recortando parte del plantel? Mirá, yo ya subí 5 chicos de inferiores que están trabajando acá. Sí. No tengo ganas de bajarlo porque los chicos están cumpliendo. Quiero ocupar el cupo de los 3 refuerzos en el sector de la cancha que necesitamos. Entonces no quiero volver a tener un plantel de 48 jugadores, sería una locura. Primero, pero no porque yo sea malo o pongo exigencias. Primero que San Miguel no tiene la infraestructura para trabajar con 48 jugadores. Con el cuerpo técnico anterior pagaba el lugar de entrenamiento, pagaba la concentración, pagaba esto, pagaba. Yo no puedo pagar nada. A mí me tienen que pagar. Lo poquito que me pagan me tienen que pagar. Porque si yo no puedo laburar esto. Yo no tengo para bancar un plantel. Entonces, es imposible trabajar con 48 jugadores. Entonces la idea, se le va a hablar mañana o pasado a un grupo de jugadores, se les va a decir, yo no vengo a cortarle la cabeza a nadie, se les va a decir que seguramente van a arrancar un poquito atrás del resto de algunos jugadores. Y ni hablar del resto de los jugadores que uno trae. Uno sí trae jugadores, más allá que por la economía de San Miguel no podemos ir a buscar. Cuando uno trae jugadores, los trae con la idea de jugar. Entonces no quiero volver a tener 48 jugadores. Quiero trabajar como se debe, con 36 jugadores, 33, y ya estoy hablando de una cantidad generosa. ¿Qué posiciones piensa buscar? La que saben todo, no me diga porque están los chicos. La que saben todo, la que el que vio 3 partidos a Miguel sabe que tengo yo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, chao.